Hola, en esta posición de la partida jugada entre Tarrach y Kells en 1890, el negro juega dama D4 jaque tocando al rey y también tocando el alfil de C4. El rey se mueve a H1 y le come el alfil a Tarrach. Dada por peón. El negro ahora busca desarrollarse porque están pegando en F7. Caballo D5, atacando el centro. Caballo por caballo, pero obviamente el caballo lo que hace es tapar la dama de la defensa F7. Tarrach ataca inmediatamente. Dama por peón jaque. Rey D8. D3. La idea no es solamente atacar la dama, también abrir la casilla de alfil blanco y casilla negra que está ansioso por entrar a jugar. Dama C6. Alfil G5 jaque. Alfil E7, defendiéndose con todo el negro. Y ahora Tarrach manda una jugada maravillosa. Dama F8. Torre por dama. Y ahora Tarrach mira el tablero. Ve que tiene dama, dos caballos, torre y alfil menos, pero igual juega torre por torre, mate. Espectacular.